es un congreso muy diferente a todos los congresos. En el congreso pasado pues no había ningún problema porque nomás era que el PAN quisiera y votaba y sacaba las cosas. Pues no había mucho problema. Este no, o sea, nadie tenemos la mayoría simple y nadie tenemos la mayoría relativa. Nadie es aliado de nadie, ¿no? Nadie. Pues es un congreso, una conformación muy plural. Nosotros como coalición de Juntos Haremos Historia tenemos 14 diputados como coalición. El frente donde participó Movimiento Ciudadano y Acción Nacional tienen 13. Entonces, está muy equilibrado, ¿eh? Va a ser interesante cómo se vaya a desarrollar esta legislatura. Va a tener que haber mucha capacidad de encontrarnos, de dialogar y de llegar a acuerdos.